Pues una cosa es hacer arte y hacer escultura, pintura, dibujo, y otra cosa muy distinta es empezar una carrera. Y una carrera se empieza en el momento en el que uno recibe algún tipo de pedido de colaboración que le permite vivir del arte. Entonces, a partir de ese momento empieza un proceso infernal, porque realmente ya alimentar eso continuo es prácticamente, se parece a una pelea. Para mí, el pedido que hizo que yo pudiera comenzar mi carrera artística fue un encargo del Ayuntamiento de Bucarest, y me encargaron que hiciera la noche en blanco entera de Bucarest. Y lógicamente, desde ese momento que dejé de compatibilizar el arte con cualquier otro tipo de ingreso, es como una pelea en la que la frustración continua de cosas que te van faltando, que no vas llegando, que no vas consiguiendo, hace que te vas apasionando, y a partir de un momento ya quieres rematar esa pelea continuamente durante mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Trabajo con los materiales que cada proyecto me sugiere. A mí me interesa el hierro, porque me parece el hierro y el acero, porque tiene mucho que ver con cómo veo yo la realidad, que la veo con trazos, y entonces es el material más lineal, pero suelo intercalarlo con otros materiales. Y voy a intentar, me imagino, con el tiempo no creo que vayan a quedar muchos materiales sin tocar. Bueno, mi fuente de inspiración son las historias extraordinarias que descubro olvidadas en medio de las ciudades. Esa es mi fuente de inspiración. Me interesa a la gente, y me interesa a la gente que ha apostado y que ha sido valiente. Pues para mí la creatividad, bueno, es buscar por los medios que sea, donde sea. Cada uno tendrá, me imagino, su invento, cosas que no se hayan hecho. Eso es lo que me parece a mí que es interesante de la creatividad. Caminos que no se han hecho, soluciones que no se han hecho, y luego, pues esa parte creativa, luego desarrollarla. Y en la hora de desarrollarla, volver a buscar la manera de desarrollarla que no se ha hecho. Me siento verdaderamente satisfecho de muchas, pero aquellas en las que ha participado más gente, y el ejemplo mayor es la memoria urbana que hay en medio de la ciudad de Berlín, pues mucho más, porque de alguna manera son trabajos que ya le hacen a uno conocer la faceta más bonita y más valiente que hay de otras muchas personas. Ha habido gente que ha dado todo, y asociaciones, fundaciones, ha habido una debate absolutamente apasionante con gente que prácticamente ha hecho suya la pieza. Yo creo que la carrera como artista es diferente al crear arte. Y mi consejo, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es no desarrollar una apuesta determinada de materiales, de producción, de tal, en tanto en cuanto uno no tenga bien profundizado qué quiere hacer.